El Señor sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que amas. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, hoy celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras de instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán en ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo, y también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto y resucitado. Y les dijo: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. En el Evangelio vamos viendo los testimonios de los diferentes evangelistas de la resurrección del Señor, estas apariciones, esta incredulidad de los apóstoles, que es en el fondo una de las garantías de veracidad de todo esto, porque los apóstoles no se podían ni pensar que Jesucristo resucitaría, aunque Jesús lo había predicho muchas veces, pero ellos estaban en otra onda, estaban en otra mentalidad, estaban ya en una mentalidad más bien derrotista. Todo se ha acabado, no sabemos qué hacer después de estos años con Jesús. Y Jesús resucita, se va apareciendo y vuelve toda la confianza viendo a Cristo resucitado. Todavía les faltará una cosa, que es el don del Espíritu, para tener esa valentía para predicar y realmente ante los poderosos de este mundo, donde no es fácil hablar de Cristo, ni mucho menos. Y eso lo vemos en la primera lectura de hoy. Si os acordáis, Pedro y Juan, allí en la puerta bonita del templo, habían curado a aquel paralítico. Este paralítico, a partir de ese momento, va con Pedro y Juan a todas partes. Hacen un gran discurso al pueblo, y después de ese discurso al pueblo vienen las autoridades del templo, el Sanedrín, y los cogen prisioneros, los ponen en la cárcel y los juzgan al día siguiente. Y el testimonio de Pedro y Juan es claro: aquel que vosotros matasteis ha resucitado, y el poder que se ha hecho, este milagro se ha hecho por poder de Jesús, de ese al que vosotros matasteis. Allí se presenta también, está presente el que ha sido curado, y no saben qué hacer. Claro, ahí hay un problema doble. Por una parte está el hecho de que hay una acusación contra ellos. Ellos han matado a Jesús y esto es de Jesús, pero por otra no hay ningún delito. Haber curado a alguien no es un delito. ¿Cómo castigarles? Además, el pueblo estaba detrás, había oído el milagro, habían oído a Pedro y Juan, habían visto a este hombre y lo conocían bien, no se podía negar el milagro. Temen una insurrección contra el Sanedrín si castigan duramente a Pedro y Juan. Y entonces deciden, y además hay un tercer problema: el Sanedrín está en parte dividido. Aunque la mayoría está contra los apóstoles, siempre queda gente que quiere la verdad y busca la verdad, no solo los intereses del Sanedrín. Y eso hace que sea más difícil castigarlos por algo que no han hecho. Por hacer el bien no se puede castigar, aunque a veces pasa, pero en teoría no se puede. Y es el momento en que deciden, los amenazaremos severamente y los dejaremos ir. Y así prohíben, el Sanedrín prohíbe a los apóstoles, a Juan y Pedro, que hablen de este Jesús, que no se hable de este hombre, y los dejan ir. Y ellos, con la valentía de Pedro y Juan, dicen: juzgad vosotros mismos. ¿A quién hemos de hacer caso? a vosotros, a los hombres o a Dios. Pues hay que hacer caso a Dios, no a los hombres. Fijaos que ese problema es muy claro y es un problema que también se pone hoy en día. Muchas veces muchos cristianos o falsos cristianos o, si queréis, semicristianos, llamarlos como queráis, están en la misma encrucijada. El Estado, la moda, la gente, los poderosos de este mundo dicen lo que hay que hacer. Y sin embargo Dios nos marca otro camino, el camino del bien, el camino de seguir realmente los mandamientos de Dios, el camino de buscar la voluntad de Dios en todas las cosas, de ser fieles a Cristo. Y el mundo nos dice, no, solo tenéis que ser fieles al egoísmo, a lo que os interesa en cada momento, y al Estado, eso sí. Y entonces, mientras me seáis fieles al Estado, no obedezcáis jamás ni a la Iglesia ni a los mandamientos de Cristo. Por eso el cristiano debe estar muy atento a quién hemos de obedecer, a Dios o a los hombres, a las ideologías de este mundo o al Evangelio. Pues primero está el Evangelio, primero está Cristo. Primero está la bondad, el bien y la verdad. Recordemos que en el Evangelio esto es importantísimo. Cuando Jesús se pone como testigo de la verdad, el mundo, ¿qué dice? ¿La verdad qué es? No me hables de verdad. La verdad es que la que nos hacemos cada uno, esa será tu verdad. No, no hay una verdad que está por encima de todos, porque es la auténtica verdad. Las demás son verdades con minúsculas, que quiere decir que no son verdades. La verdad está en Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, que nos muestra el camino al Padre. Por eso es tan importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para eso se necesita el don del Espíritu Santo, que celebraremos en Pentecostés, al final de este tiempo litúrgico de la Pascua, y pediremos a Dios que renueve la fuerza en la Iglesia para ser fiel a Cristo, no dejarse llevar por este mundo ni por sus ideologías, y poder de esta forma, en plena comunión con Cristo, entrar en la vida eterna. Oremos con fe al Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y que nos resucita a nosotros con Él. Por la Iglesia, para que con su alegría dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, roguemos al Señor. Por los que en medio de sus pruebas se sienten abatidos para que descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que nuestra vida sea coherente con nuestra fe y nuestra esperanza, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los luminosos locales, roguemos al Señor. Señor, encamina hacia ti el corazón de tus hijos, para que cuando han sido librados de las tinieblas de la infidelidad, no se aparten jamás de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alta gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales. Que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Manuel Izaguirre y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Aleluya. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, ese es mi mal. yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna. Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.